Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Venimos de derrotar a las Águilas de Filadelfia y vamos contra los empacadores de Green Bay. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. No olviden que ya está activa la función de miembros del canal, el botoncito de unirse está ahí abajo, así que quien quiera seguir apoyando a esta plataforma, a este canal dedicado a los 49, bienvenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y ahora en Twitch como Canal 49. Le quiero mandar un saludo al buen amigo Guillermo Santa Cruz y un saludo muy especial y un abrazo a Héctor Caballero. Tú sabes por qué, me dijiste que no lo mencionara, pero tú sabes por qué. Un gran abrazo, hermano, muchas gracias. Así que entremos de lleno con el contenido. Muchísimas cosas de qué hablar en este programa, muchas cosas que analizar, así que vamos con él. ¡Codalle! ...2-0 amigos, estamos invictos junto a otros 6 equipos y al menos el inicio de la campaña ha sido positivo para los 49 de San Francisco. Una buena actuación ofensiva en la semana 1 y una buena actuación defensiva en la semana 2. Las Águilas terminaron siendo, como aquí lo predijimos, un rival más complicado que Detroit y como acostumbra Shanahan desde que llegó al equipo, nos volvió a poner cardíaco el final. Las probabilidades de que los 49 lleguen a playoffs después de este arranque según el portal playoffstatus.com son del 68%, y es que la historia no miente, pues de 163 equipos que han iniciado 2-0 en la historia de la NFL, 112 han llegado a la postemporada. Lo cierto es que aún no hay nada para nadie, pero un buen arranque es sin lugar a dudas aire puro en una larguísima temporada de 18 semanas. Los 49 han batallado con sus dos primeros rivales, rivales que en su evaluación previa a la temporada no parecían ser complicados, y hasta a modo para iniciar como se ha hecho, pero como en todos los deportes la máxima de no hay rival pequeño quedó más que clara enfrentando a Detroit y Filadelfia, escuadras que nos metieron en apuros y nos pusieron a sudar en el final de ambos encuentros. Los 49 sacaron el juego contra Detroit y evitaron una remontada épica, gracias a que la defensa se fajó al final, y contra las Águilas algo similar sucedió, así que vamos a revisar el encuentro. El partido empezaría trabado con un mejor desempeño en general de las Águilas, que dominaban el encuentro. Sin embargo, sería hasta que restarían 4:49 en el reloj del primer cuarto cuando Filadelfia rompería el cero con un gol de campo de 45 yardas de Elliott para ponerse arriba 3-0 sobre los Niners. Los 49 no podían mover el balón y ni siquiera habían podido generar un primero y 10 a esas alturas. Antes de terminar el primer cuarto, Javon Kinlow bloquearía un intento de gol de campo para mantener el partido 3-0. Ya para el segundo cuarto, quedando menos de 3 minutos en el reloj, las Águilas saldrían de su propia yarda 3, recorriendo 89 yardas, pero la defensa gambusina se cerraría y en 4 downs no permitiría puntos de los Eagles. Y fue en ese último drive de San Francisco, saliendo desde la yarda 3, que Garoppolo y compañía montarían una ofensiva de 97 yardas que culminaría en touchdown de Juwan Jennings, el primero de su carrera, y poner ventaja de 7-3 en el medio tiempo. El tercer cuarto sería durante 7 minutos una copia de la primera mitad, un juego trabado hasta que nuevamente San Francisco montó una ofensiva de 90 yardas que consumió 9 minutos para coronarla con un nuevo touchdown, esta vez por tierra de Jimmy Garoppolo en un quarterback sneak, para aumentar la ventaja 14-3 sobre los locales. Ya para el cuarto periodo y con una defensa más cansada de Filadelfia, San Francisco movería nuevamente el balón para un gol de campo de 46 yardas de Robbie Gould y poner 17-3 la pizarra con 5-12 en el reloj. Pero las Águilas responderían con drive de 60 yardas consumiendo únicamente 1 minuto 5 segundos para terminar en touchdown de Jalen Hurts en quarterback sneak y conversión de 2 puntos. Un pase de Hurts a Gainwell para poner un peligroso 11-17 con 4-0-2 en el reloj. Afortunadamente la ofensiva pondría el juego en la congeladora y ya no les regresaría el balón a las Águilas, y los 49 se levantarían con la victoria en el Lincoln Field Financial de Filadelfia. Lo bueno, la victoria en un juego en el que el marcador pudo cambiar en cualquier momento. Los 49 fueron capaces de conservar la ventaja y ganar el partido. Iniciar con récord de 2-0 pone a los 49 como uno de los 7 equipos aún invictos en la NFL. En 2012 y 2019 se inició 2-0 y llegaron al Super Bowl. ¿La tercera será la vencida? Los 49 tuvieron más de un drive de 90 yardas que terminó en touchdown, algo que no ocurría desde 1994.
Jimmy Garoppolo sigue sin intercepciones, tuvo un touchdown por pase y otro por carrera. Se posiciona como el noveno mejor quarterback de la liga y el récord de los 49 con él en los controles sube a 24 ganados y 8 perdidos. Deebo Samuel se coloca como el líder receptor de la NFL con sus 15 recepciones y 282 yardas en 2 semanas. La línea ofensiva de San Francisco permitió 0 capturas de mariscal de campo y solo un golpe a Jimmy G. Juwan Jennings tuvo su primera anotación en su carrera profesional. Javon Kinlow bloqueó su primera patada en la NFL. La defensa evitó 7 puntos de Filadelfia y los equipos especiales 3. Las Águilas, hasta antes del último drive, fueron limitadas a 3 puntos y 253 yardas totales. Nick Bosa se destapó con 2 capturas de mariscal de campo. Fred Warner regresó a su nivel y fue factor determinante en la defensa de San Francisco. Arik Armstead se coloca como el segundo mejor en presión de quarterback con un porcentaje de 28.2. Deon Modre Lenoir se coloca como el esquinero novato con menor porcentaje en rating de pase debajo de Asante Samuel Jr. y Jace Horn. Mitch Wisnowski fue nombrado jugador de equipos especiales de la semana en la conferencia nacional. Lo malo. Los 49 permitieron 75 yardas en el último drive de Filadelfia y solo se consumió 1 minuto y 5 segundos. Los 49 son el equipo que promedia menos yardas aéreas de la NFL con 142 por partido. El hospital de San Francisco sigue creciendo, esta vez Jamichael Hasty, Elijah Mitchell, Troy Sermon, Kyle Juszczyk y Kevin Givens, entre otros, salieron del campo lesionados. Los 49 logran una victoria importante, pues empezar la temporada visitando en semanas seguidas no era tarea fácil. Filadelfia mostró ser un muy buen equipo y por momentos parecía que podía darle la vuelta al encuentro, pero no fue así. La estrategia en las bancas y la guerra en las trincheras las ganó San Francisco y el resultado fue justo. Ahora comienza lo que muchos llaman la temporada de verdad y el siguiente rival no será para nada un flan, pero Levi Stadium está listo para recibir con los brazos abiertos a los 49 de San Francisco. Las 5 mejores jugadas del encuentro contra los Eagles. Disfrútenlas. Seems to be kind of repeating itself this year. This to make it a 2-touchdown lead for Golden. That's blocked. Loose ball though to the Eagles. It's dropped by Dallas Goedert. He still has a battle going on. This is it, Mono. He's in for the touchdown. His first rushing touchdown in 2 years. It's a reverse, and it's a turnover on downs. The 10-yard line. Whole field's open to you. Garoppolo has a man on the perimeter. That's a touchdown. Vamos a ver a nuestro primer rival en casa, los empacadores de Green Bay. Llegó uno de los juegos más importantes de la temporada y un juego que no sé ustedes, pero yo he estado esperando desde el año pasado. Desde aquella derrota donde la NFL no tuvo compasión de nosotros y nos mandó al matadero con jugadores COVID y los Packers se mancharon con nosotros. Este empieza a ser el verdadero Revenge Tour y las Águilas ya fueron los primeros. Siguen los cabezas de queso y esta vez es un tiro mucho más parejo que el anterior. Nuevamente les dejo en la parte de arriba el link para los que quieran saber cómo vienen los Packers esta temporada. Solo añadiré que los Packs cuentan con una de las peores ofensivas en 2 semanas y se posicionan como la 29 general, la 27 por pase y la 28 por tierra. Además, solo promedian 19 puntos por juego. A la defensa están mejor, pues son la 10 general, la 7 contra el pase, pero la 29 contra la corrida. Y ese será su talón de Aquiles, pues han permitido 140 yardas por tierra en promedio y 28 puntos también en promedio por juego. La defensa gambusina tendrá enfrente a uno de los mejores quarterbacks tal vez de la historia y Rodgers tendrá enfrente a una defensa que siempre se le ha indigestado. Un partido que sacará chispas y definitivamente es imperdible. Sunday Night Football, y mi pronóstico lo podrán ver el sábado aquí en Canal 49. Para los que me siguen en Twitch, ya saben qué pasó el día de ayer. Después de la semana 2, estas son las posiciones en la división oeste de la Conferencia Nacional. Esta semana en la sección de Pablo Damus tuvimos 12 aciertos y solo 4 incorrectos, para un acumulado de 21 a 12. Ahí la llevamos. Vamos con la semana 3. El día de hoy las Panteras pasan sobre los Tejanos de Houston. Washington le dará batalla a los Bills, pero saldrán con una derrota de Buffalo. Chicago se mete a la perrera, pero no podrá con los Browns. Los Cuervos de Lamar darán cuenta de los Leones de Detroit. Los Cardenales mantendrán el invicto derrotando a los Jaguares de Lawrence. Los Cargadores no podrán con la hegemonía de los Chiefs. Kansas regresa a la victoria. Santos está pasándola mal sin Breeze y no podrán con los Pats de Mac Jones. Atlanta y Gigantes podrían dar el primer empate de la temporada, pero enviando la moneda al aire, ganan los Falcons.
Los Bengals le darán un buen juego a los Steelers y presiento que se llevarán la victoria. Colts y Titanes será muy cerrado, pero en este inicio veo mejor a los Titans. Tennessee ganará este. Jets contra Broncos suena interesante, pero veo a Broncos propinándole su tercera derrota a Salah y Wilson. Los Delfines sin Tua no tienen mucha esperanza contra unos Raiders que están que no creen en nadie. Victoria en Las Vegas para los malosos. Los Bucks y los Rams nos ofrecerán un juegazo, y no le voy a ninguno, pero creo que Tampa se lo lleva. Seattle y Minnesota tienen algunos temas pendientes. Seattle no carbura del todo y Minnesota no ha ganado, pero creo que Seattle se sacará la espina contra los Vikings. Monday Night Football. Después de ver de cerca a las Águilas, voy con ellos contra los Vaqueros. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que la sigan mandando. Los miembros dorados de Canal 49, de corazón muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale click al botón de unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de otra emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el contenido, regálenme un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y en las redes sociales. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch como Canal 49. No olviden suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Nos vemos el sábado en la simulación extraída de Twitch y el lunes en el podcast hablando de la segura victoria de los 49 de San Francisco. Vamos a apoyarlos con todo ese domingo. Es en casa y vamos con todo. Nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, les mando mucha buena vibra a todos y ya lo saben, ¡Go Niners!